Buenas tardes y bienvenidos a la Iglesia Católica de Santa Ana. Mi nombre es Josefina Díaz y soy su lector de esta misa. Nuestro celebrante es el Padre Martín Latif y el concelebrante es el Padre Lito. Las lecturas al final del año litúrgico se concentran en el final de los tiempos y en el juicio final. Este año, esos temas comienzan hoy. Se nos recuerda que no podemos saber ni el día ni la hora. Así es que siempre hemos de estar preparados. Reunidos hoy para celebrar juntos la Eucaristía, consideremos nuestra preparación para la venida del Señor al final de los tiempos. Para que todos estemos totalmente atentos a nuestras oraciones y alabanzas a Dios durante este servicio, les pedimos por favor apagar sus teléfonos celulares en este momento si no lo han hecho. Las lecturas están en la página 475 de sus misales. El canto de entrada es "Como el ciervo al agua va". Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Ante todo, quiero agradecerles a todos ustedes, al Padre Lito y al Padre Father Martin, por darme la bienvenida aquí para venir a esta hermosa iglesia de St. Mary's en Sherman. Soy un capellán para la organización FOCUS, the Fellowship of Catholic University Students. Y estoy aquí para poder hablarles un poco sobre eso durante la homilía. Pero en este momento, le demos el corazón a nuestro Señor y pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contempla quienes la aman, y ella se deja encontrar por quienes la buscan, y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti, tiene sed de ti. Santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Tus manos, de lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con júbilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos,
No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos, para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos. Seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro
que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. En el Evangelio de este día, nuestro Señor nos presenta con una parábola en la que dice que el reino de los cielos es como 10 doncellas o 10 vírgenes que se preparaban para acompañar a una prometida a la casa de su novio, su futuro esposo. Como tal vez ustedes saben, la ceremonia del matrimonio en el pueblo de Israel tenía diversos ritos, y uno de ellos era que el futuro esposo, el prometido, iba a la casa de la novia, de la prometida, y la buscaba, y caminaban en una especie de procesión, junto con amigas de la novia, hacia la casa del esposo. Y ese era el momento en que la prometida dejaba la casa de su padre para empezar a vivir en la casa de su esposo. Y por supuesto, esta ceremonia muchas veces era de noche o en la tarde, y por eso se usaban antorchas acompañando, como digo, en procesión, como cuando entramos a la iglesia, que a veces usamos algunas velas. Era una hermosa ceremonia. Pero vemos en esta particular situación de la parábola que hay 5 vírgenes que no llevaron consigo aceite para las lámparas. O sea, fueron, por así decirlo, descuidadas o negligentes, porque sabemos que nosotros, cuando nos invitan a un casamiento, bueno, nos preparamos, o sea, nos vestimos, nos adornamos, especialmente si son amigos nuestros, o sea, nos preparamos para ese evento tan importante. No decimos, bueno, es tiempo de ir al casamiento y dejemos lo que estamos haciendo y entonces vamos. No, nos preparamos porque queremos a nuestros amigos, a esa pareja que está por casar. Es lo más lógico, es un detalle de amor, de caridad, de interés. Bueno, estas 5 de las 10 doncellas se descuidaron y no llevaron aceite para acompañar a su amiga que se estaba casando y al novio. Y así fue que en la mitad de la noche fueron a comprar aceite, pero por supuesto a la mitad de la noche no hay nada abierto, no van a conseguir o tardan más tiempo incluso para conseguir lo que necesitan. Y no llegaron a la casa del novio, cuando llegaron estaban las puertas cerradas. Entonces sabemos que el novio simboliza, el prometido simboliza a Cristo. Y la prometida y las doncellas simbolizan a la iglesia. Y el aceite del que Cristo habla en la parábola significa la importancia de nosotros, de que nosotros vivamos en la gracia de Dios. La importancia de que nosotros vivamos en la gracia santificante, que nos es dada en el bautismo y nos es devuelta, si es que la perdemos, en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. También el aceite simboliza las buenas obras, el evangelizar, el servir a Dios, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Ese es el simbolismo del aceite. Por eso, en esta parábola que Dios nos presenta hoy, que la iglesia nos presenta, se nos anima a estar vigilantes, preparados, a no descuidarnos. ¿Por qué? Porque estamos llegando al final del año litúrgico en la iglesia. Y por eso la iglesia presenta lecturas que hacen referencia al fin de los tiempos, a la venida de Cristo al final de los tiempos, al juicio universal. Pero uno puede decir, bueno, pero quizá nosotros no veamos el fin de los tiempos. Quizá no veamos la venida de Cristo, no lo sabemos. Pero todos sabemos que algún día Dios nos va a llamar de esta vida para dar cuenta de la misma en el momento de nuestra muerte. Por eso tenemos que estar preparados. Si queremos, si tenemos un detalle de amor hacia el esposo o a Cristo, vamos a querer vivir en amistad con Él en esta tierra. Y eso
es lo que la gracia de Dios es. La gracia de Dios recibida en el bautismo es la amistad con nuestro Señor, la amistad con Dios. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de la gracia, vive en nuestras almas. Es la amistad con Dios en esta tierra. Y por eso hoy quiero venir a darles un mensaje de esperanza, porque, como les decía, soy un capellán de FOCUS, el Fellowship of Catholic University Students, que es un grupo de jóvenes que se dedican a misionar, a evangelizar en universidades de básicamente todo el país y también de Europa. Quería preguntarles, ¿quién de ustedes conoce tal vez un hijo, una hija, un sobrino, sobrina, nieto, nieta, que tal vez creció en una familia católica, practicante, y que después fue a una universidad y dejó de practicar la fe y se alejó de Cristo? Si quieren levantar la mano, ¿alguno de ustedes conoce a alguna persona? Bueno, yo he conocido muchos jóvenes que han pasado por eso. El 80% de los jóvenes, o de los católicos, digamos, dejan la fe al terminar la universidad. Durante esos 4 años que son críticos en la vida de un joven, el 80% de los católicos lamentablemente deja la fe. Pero, para darle una buena noticia, para comentarles algo bueno, el 80% de aquellos que de algún modo se acercan a uno de estos misioneros de FOCUS en las universidades, mantienen la fe. Yo quisiera que fuese el 100%, pero el 80% es una muy buena estadística. Les voy a contar una historia. Resulta que había una misionera, que antes de ser misionera era una estudiante en la universidad. Se llamaba Samantha. So Sam fue a la universidad con una beca, un scholarship, para jugar al soccer. Y empezó a jugar, le iba muy bien, tenía también buenas notas, pero en una oportunidad ella se lastimó, se lesionó en un partido y no pudo volver a jugar a la cancha por un buen tiempo. Y entonces ella describe ese momento de su vida como un momento difícil, un momento oscuro. Ella cayó un poco en una especie de depresión y estaba triste porque no podía jugar y bueno, empezó a alejarse de Cristo y de la iglesia y empezó a frecuentar otros grupos. Empezó a tomar y a estas fiestas, ¿no? Y empezó como a perder la fe. Pero ella conoció a una joven, que era una misionera de FOCUS, que se llamaba Angel, que se llamaba Ángel. Conoció un ángel que la ayudó durante ese tiempo. Se hizo amiga de ella y bueno, la invitó simplemente a comer, a desayunar, a charlar un poco, a tomar un café, a ir a un estudio bíblico, un Bible study. Y así de a poco Sam empezó a reconectarse con Cristo y con la iglesia. Y cuando ella volvió a jugar al soccer, ya estaba, por así decirlo, encendida en esa amistad con Cristo y empezó a tener sus propios estudios bíblicos con las compañeras del equipo de soccer. Y así fue como empezó a evangelizar ella misma. Bueno, ella terminó la facultad, terminó la universidad, y al final de la universidad, esos 4 años, tenía la oportunidad de ir a jugar al soccer a Europa. O sea que era muy buena jugadora de soccer. Pero ella decidió no hacer eso, sino decidió dedicar, donar, ofrecer 2 años o más de su vida como misionera en FOCUS para hacer lo mismo que Angel ha hecho por ella. Así que ella se hizo una misionera de FOCUS. Y esta historia que les cuento ha pasado con mucha cantidad de otros jóvenes. FOCUS empezó en el año 1998 en un pequeño college, Benedictine College en Kansas. Y era un pequeño grupo. Y después de 20 años o más de un pequeño grupo de misioneros, ahora hay 800 misioneros trabajando en 180 universidades en Estados Unidos y en Europa. Así se ha expandido. Y además de eso, hay más de 35.000 misioneros o estudiantes que eran alumni, que eran ex misioneros que ahora están trabajando en la sociedad, en las parroquias, en sus trabajos, evangelizando ya después de haber sido misioneros. O
O sea, que han mantenido la fe. Por eso les digo que esto es un mensaje de esperanza. Y también quiero contarles que muchas vocaciones para la vida religiosa y para el sacerdocio y para la vida consagrada han a veces nacido justamente de estos jóvenes que se han vinculado con Focus. Puedo decirles que el 25% de sacerdotes o de seminaristas que estudian el sacerdocio ahora en Estados Unidos han estado vinculados de algún modo con Focus. Así que es una esperanza para nuestros jóvenes, una esperanza para nuestra iglesia y una esperanza para el sacerdocio y la vida consagrada, como les cuento. Por eso les digo que este es un mensaje de esperanza para compartir con ustedes. Entonces, quisiera decirles que si ustedes pueden rezar por estos misioneros, se los voy a agradecer mucho, porque ellos necesitan de sus oraciones. Ustedes saben que la oración puede mover montañas, ¿no? Puede hacer mucho. Y cuando ustedes rezan por estos misioneros, le dan la fuerza para que ellos justamente mantengan ese aceite, esa lámpara de la fe y del amor por Cristo y por nuestros queridos hermanos. Así que si pueden, por favor, rezar por ellos, se lo vamos a agradecer mucho. Pero también si ustedes quieren que estos misioneros recen por ustedes, por sus familias, sus intenciones, he puesto unos pequeños brochures, unos dépliants, en el nártex, en el vestíbulo de la iglesia. Cuando ustedes salen de la iglesia, a su derecha, van a ver que hay varios brochures ahí sobre Focus y pueden poner sus intenciones. Yo voy a mandar esos brochures por correo mañana. O pueden ustedes mismos ponerlos en el correo. Ahí tiene self-postage. No tienen que poner estampilla porque ya está todo pago. Así que así son los brochures. Ustedes los abren y cortan así y ponen su intención aquí y lo cierran y lo ponen en el correo. O me lo dan a mí. Yo voy a estar afuera después de la misa recibiendo esos envelopes. Y también quería decirles que estos misioneros dependen completamente de nuestra ayuda económica, porque ellos no tienen un pago, ellos viven de donaciones de nosotros. Y también nosotros ayudamos a que ellos puedan hacer su trabajo. Así que si pueden ayudarlos económicamente con algún cheque hoy o con la tarjeta de crédito o un poco de dinero en efectivo, le vamos a agradecer mucho. Yo me comprometo a rezar por ustedes, por su comunidad, una hermosa comunidad aquí en St. Mary's en Sherman. Estuve diciendo misas ayer y esta mañana también, así que estoy muy contento de venir aquí a estar con ustedes. Yo soy originario de Argentina y vine aquí a Estados Unidos hace 20 años. Vivo en San Diego, en California, pero me gusta mucho venir a Texas, a Dallas, en Houston, porque conozco mucha gente que tiene mucha fe y la verdad que les agradezco a todos ustedes por su testimonio de fe y su amor a Cristo y a la iglesia. Así que bueno, gracias nuevamente a todos ustedes, al Padre Lito, al Padre Martín, por recibirme y Dios los bendiga y los proteja hoy y siempre. Let us now profess our faith. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, con la confianza de que el Señor escuchará nuestras súplicas, le entregamos nuestras necesidades y las del mundo entero. Por la Iglesia, para que preparándonos para el final de los tiempos, avancemos en nuestro trabajo para construir el reino de Dios entre nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nuestros líderes, para que busquen la sabiduría radiante e incorruptible en guiar sus decisiones y políticas de manera de hacer sus propios países y el mundo en general el más justo, más virtuoso y más pacíficos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las mujeres y los hombres que elegimos la semana pasada para cargos públicos, para que Dios los proteja al asumir sus responsabilidades, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que nos han precedido y a quienes recordamos especialmente durante este mes de noviembre, para que encuentren el consuelo eterno junto a nuestro Dios generoso y misericordioso, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por Juan Terrones, que la gloria del Señor se refleje en la felicidad eterna en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las intenciones que ahora elevamos desde el silencio de nuestro corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, origen de toda sabiduría, guíanos por el camino correcto, atiende nuestras súplicas y concédenoslas conforme a tu gran misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Edward y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucia, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación y siguiendo su divina enseñanza del Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y tan humilde para entrar en mí, milagro.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce a fuentes tranquilas. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficiencia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora el Padre Lito les va a dar un mensaje. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por adorar con nosotros hoy. ¿Son anuncios? Por favor. I'm getting old. Anuncios. Queremos extender una invitación para asistir a una misa de recuerdo para todos aquellos que han perdido a un hijo. El próximo jueves 12 de noviembre a las 7 p.m. o 7 o'clock in the evening, aquí en la iglesia de Santa Ana. Esta será una misa de sanación y lo invitamos a asistir, ya sea que haya perdido a un hijo este año o en años pasados. Las inscripciones están abiertas para la décima carrera anual de Santa María o St. Mary Run Rudolph, que se llevará a cabo el 5 de diciembre. Más información está en el sitio web de la escuela. Estamos iniciando nuestro proyecto anual de Navidad para toda la parroquia para ayudar a las familias locales. Las etiquetas de regalo y las listas de compras estarán disponibles el próximo fin de semana. Hoy información adicional y en boletín, así que asegúrese de consultar la nota rapina de esta semana. Distribuiremos comida a la despensa móvil de alimentos este miércoles por la tarde de la a la una o a las 2:30 de la tarde. Es la estacionamiento o es detrás de la iglesia de Santa Ana. Únase a nosotros esta noche en la iglesia de Santa Ana a las 5:30 o 5:30 p.m. para la hora santa. El seminarista Kevin estará dando una reflexión. Habrá adoración con oración vespertina y se rezará el rosario. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en nombre del Padre Martín Castañeda y a toda la comunidad de la parroquia de Santa María, me gustaría expresar mi gratitud al Padre Martín Latif. Let's give him a big round of applause. Aplausos. So, por venir con nosotros. So, y gracias por brindarnos información sobre la misión de Focus. So, mis queridos hermanos y hermanas, ayudemos a este maravilloso ministerio. Hay sobre en la entrada principal y puedes completar el formulario. Si ayuda, preenchera, será de gran ayuda el ministerio. Amén. Amén. ¿Me entiende? Sí, me entiende yo, problema. Amén. Gracias. Dios bendiga a todos, a tu familia también. Amén. Antes que les dé la bendición, quería decirles que ayer estaba hablando con el Padre Lito y me contó que él fue ordenado en el mismo año, en el año 2005, así que somos compañeros de la misma año de ordenación. Así que estamos agradecidos a Dios por el sacerdocio y por todos ustedes.
para les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Pueden ir en paz? Demos gracias a Dios. Te doy gracias, Jesús. Jesús.